Dejarlo, mas sin embargo me encuentro rapeando. Cuánta gente no confía en tus habilidades, principalmente en la familia. Y después de dejar caer la pluma, tengo que enfocarme en ser mejor cada día. Hay obstáculos, personas que no apoyan o no se identifican con mi forma de vida. Tal vez, solo tal vez, algún día me arrepienta de esto. Creo en la locura que siento. ¿Cómo explicarte que he nacido para esto? Todo lo que me espera solo es el resto. Soy la poeta creadora de estos versos. Espera más de mí, te lo prometo. Que aunque quiera dejarlo, yo no renuncio a mis sueños. Quise dejar de pensar en mí, sí. Pensar un poco más en mi familia. Dejar el sueño de ser MC. Lágrimas rondando por mis mejillas. Y me pregunto qué hago yo con el tiempo encima, intentando ser hip hop. Bien, ya no son los tiempos de antes, ahora el rap se volvió de farsante. Sí, no es que yo quiera dejar esto de la música, porque no quiero de verdad, pero el dinero es lo que más hace falta. Hay otras prioridades importantes en casa que en verdad valen la pena, porque gracias a ello me he inspirado en mis temas. Y son cosas que no puedo dejar. Seguiré haciendo música aunque me cueste más. Y lucharé por lo que quiero, no me rendiré. Tengo que seguir firme. La música primero y mi familia también. Y solo quiero intentarlo una vez más, porque por algo estoy aquí. Y solo pido que no falten los deseos para poder seguir. Solo expresar y sentir y compartir y construir nuevas maneras de. Solo expresar y sentir, porque sin la música puedo morir. Y me cansé de fingir el estrés que siento cada día a día y me hace no poder. Lo pienso una y otra vez. Y rapear es toda mi vida hasta que me desespero y nada quiero saber, pero no puedo ceder, porque tengo lo que se necesita y son las ganas de crecer. Y son las ganas de crecer. Pero las ganas no quitan necesidades que aplican, obligaciones que asfixian, y todo se complica porque hay muchas cosas por hacer. Al parecer difíciles de abastecer, pero nada justifica y no hay razón que me pueda hacer creer, impedir lo que me inspira y escribir sobre el papel. Quise dejar de pensar en mí y pensar un poco más en mi familia. Dejar el sueño de ser MC. Vi lágrimas rondando por mis mejillas. Soy una persona más con un micro que tiene proyectos y que piensa cumplirlos. La música también forma parte de mí. Muchas veces tan cansado, pero aún así intento escribir. No siempre pasa eso. A veces en la inspiración que no me deja dormir, me he sacrificado y eso también es un motivo por el cual estoy aquí. Tengo fe en esto del RAP y por supuesto que rimaré. No importa si no duermo, la instrumental ha sido un reto y con ello me siento completo, por supuesto en mi trayecto. Y la música que yo conozco sale de aquí adentro y no pienso dejarlo, porque me siento lleno y ha sido una buena decisión que siga haciendo esto. Quise dejarlo una y dos veces, porque los problemas eran más frecuentes. Y sin perder la fe y las ganas de querer recuperar el tiempo y no estar sin él. Pero en casa todo es complicado, hay cosas por hacer, una carrera que atender, un trabajo que emprender. Y mira, no había tiempo para él, pero él estuvo aquí cuando más necesité. Al diablo todo lo mandé, a un solo sueño me enfoqué y solo él me supo comprender.
Ahí entendí que era mejor seguir en el camino y no rendirme. Él es más que pasión, música y unión, y es quien revive día a día este corazón. Él se llama hip hop, no me arrepiento, no, porque a él hoy yo le debo lo que soy. Quise dejar de pensar en mí y pensar un poco más en mi familia. Dejar el sueño de ser MC, vi lágrimas rondando por mis mejillas. Y solo quiero intentarlo una vez más, porque por algo estoy aquí. Y solo pido que no falten los deseos para poder seguir. Solo expresar y sentir y compartir y construir nuevas maneras de solo expresar y sentir, porque sin la música puedo morir. Y solo quiero intentarlo una vez más, porque por algo estoy aquí. Y solo pido que no falten los deseos para poder seguir. Solo expresar y sentir y compartir y construir nuevas maneras de solo expresar y sentir, porque sin la música puedo morir. Oh.